necesitas saber a dónde no eres bienvenida. Pero olvidé que eres tonta para entenderlo. ¿Qué sucede? ¿Tienes algo que decirme? No tengo nada que decir, Emre. Yo invité a Celine. Idiota. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás tú? Tan linda como siempre. Sabes, el otro día estuve soñando contigo. ¿Somos novios? Somos novios. Bienvenida. Hijo, creo que exageraste. La casa es un desorden. Nos iremos a casa enseguida. No estoy de humor. ¿Está todo en orden? Sí, estoy bien. Solo un poco molesto. ¿Te molestaste por lo que acabo de decirte? No tiene que ver contigo. Está bien, hijo. Estaré arriba en mi habitación. Hazme saber si necesitas que te ayude con algo. ¿Quieres? Quizá deberíamos tener un hijo. Sería la felicidad en nuestra casa. Debes estar bromeando. ¿Cómo? ¿Hablas en serio?
Pero qué tonto. Quizá debas venir por tu hija. Sevilla. ¿Algún problema? Sí, hay un problema. ¿Podrías llevarme a la casa de tu exesposa? ¿Mamá? Celine, nos vamos ya. Señora, no es lo que se imagina. Puedo explicarlo. Mejor desaparece de mi vista. Mamá, solo estábamos sentados uno junto a otro. El problema no es cómo estás sentada, sino la posición en que me pones. ¿Qué estás haciendo en esta casa? ¿Qué posición? Me estás avergonzando. ¿Qué no sabes de quién es esta casa? Ella me envió un mensaje para que viniera por ti. Pensé que te gustaría saber qué es lo que pasaba. Creo que no deberíamos jugar este juego. Ambas sabemos lo que está pasando. Como tú digas, querida. ¡Celine, tus cosas! Está bien, voy por ellas, ya entendí. Espera, Celine. Tú también, Ali. Me quedaré con mi madre. La llevarás a casa, tú. Y nosotros iremos detrás de ustedes. Vámonos. No tengo razón para obedecerte. ¡A casa! Haluk. Ali. No hagamos que tu padre se enoje más. Por favor. Hijo, tú puedes venir mañana. ¿De acuerdo, cariño? Camina. Cariño. Ahora te alcanzo. Tú vas a pagar el precio por todo lo que hiciste. Créeme, cada segundo lo valió, Haluk. No te sientas mal. Se salió de proporción. Gracias. Primero me aplastas y después me consuelas. ¿Pero sabes qué? ¿Y puedo decirlo sin equivocarme? Por tus miradas y tu carácter, eres igual a tu madre. ¿Dije que lo que hizo mi madre estuvo bien?